Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a platicar estos 30 minutos de todo lo que se generó esta semana aquí en nuestra máxima casa de estudios. Ya iniciamos con carácter universitario. La Secretaría de Educación Pública otorgó esta semana a la Casa de Hidalgo la constancia que acredita el 95.69% de la matrícula que cursan las licenciaturas reconocidas públicamente por su calidad académica. El rector Medardo Serna González así habló de este reconocimiento. El 95.69% de matrícula de calidad que cursa programas educativos de licenciatura acreditados. Una cifra que nunca habíamos alcanzado. Y nuevamente es un trabajo intenso, permanente, de profesores, de estudiantes, de trabajadores manuales y administrativos. Debemos sentirnos muy satisfechos. Entre las universidades públicas estatales somos 3, 4, solo las universidades que tenemos más del 95% de matrícula de calidad. También hizo mención en rueda de prensa sobre sus acciones en su administración. En el caso muy concreto de mi administración, toqué lo que estaba a mi alcance. Lo que estaba a mi alcance fue programa de austeridad, fue reingeniería administrativa que ya realizamos, fue ajustarnos a la política salarial con la participación de los sindicatos, la no generación de plazas en la universidad sin sustento académico, el mantener las prestaciones actuales de nuestros contratos sin generar ninguna otra, el llevar a cabo las promociones de personal académico y administrativo con transparencia y orden, entre otras muchas medidas. La Casa de Hidalgo y el FIRA signaron un convenio de colaboración encabezados por Medardo Serna González y Rafael Gamboa González, respectivamente. Esto con la finalidad de que la máxima casa de estudios proporcione el conjunto de fideicomisos del gobierno federal originados en el Banco de México, servicios de traducción y elaboración de materiales en lengua purépecha. Enhorabuena por este convenio. En otro tema, el primer instituto Nicolaita cumplió 46 años de vida. Le estamos hablando del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y Materiales. Aquí los detalles. Durante el acto por el 46 aniversario de la fundación del primer Instituto de Investigación de la Casa de Hidalgo, este se ha colocado con sus programas de posgrado a nivel internacional. Cuenta con profesores eméritos y doctores honoris causa entre su planta académica, así como la estancia de investigación de alumnos procedentes de Cuba, China y Colombia. La historia del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales lo coloca como punta de lanza en investigación en la Casa de Hidalgo. El rector Nicolaita Medardo Serna González dijo que año con año el instituto ha vivido experiencias que le llevan a consolidarse como líder nacional en materia de conocimientos. Elogió su planta docente ya que tiene inscritos dentro del Sistema Nacional de Investigadores en los tres niveles, lo cual da la certeza a su alumnado de que realizarán estudios de muy alto nivel, equiparables a los que se realizan en cualquier parte del mundo. Añadió que el CONACYT otorgará este 2018 el nivel internacional a sus programas de maestría y doctorado en ciencias de los materiales, lo cual implica un reconocimiento mundial y la posibilidad de intercambio y creación de redes académicas para realizar proyectos conjuntos de investigación y estancias académicas o de estudio para la comunidad del instituto. Al hacer uso de la voz, Alberto Ruiz Marínez, director del instituto, agradeció a todos los integrantes de la administración central, especialmente al rector Medardo Serna González, al secretario académico Jaime Espino Valencia y a la coordinadora de la investigación científica Irene Suazo Ortuño por su entrega al servicio a favor del instituto, logrando así apoyos tanto en la gestión de recursos como en el alcance de destacadas metas académicas. El alumno Brian Santoveña Chávez enfatizó el esfuerzo de los docentes y de sus compañeros por lograr investigación de innovación y pertenencia para el desarrollo social que han dado solidez al instituto.
El rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, presidió la ceremonia en la que hizo entrega del oficio dictaminado por el Honorable Consejo Universitario en su sesión, que fue el pasado 4 de diciembre. Aquí se institucionalizan los estudios de enfermería a nivel licenciatura en Apatzingán. Medardo Serna habló de fortalecer e impulsar a las escuelas incorporadas, como fue el caso de esta licenciatura. En otras cosas, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura es el escenario para la entrega de reconocimientos a los programas académicos de la Universidad Michoacana. Así ocurrió. La Secretaría de Educación Pública extendió un certificado en el que reconoce a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por lograr que el 95.69% de su matrícula de educación superior esté inscrita en programas de calidad de acuerdo a las evaluaciones de los organismos acreditadores externos. Se trata de una cifra nunca antes alcanzada en la Casa de Hidalgo, como resultado de que 29 programas de licenciatura cuentan con el reconocimiento de calidad otorgado por los organismos adheridos al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC, COPAES, o bien por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES. Ante ello, el rector Nicolaita Medardo Serna González felicitó a académicos y trabajadores administrativos y manuales, estudiantes y autoridades nicolaitas por el relevante reconocimiento. Consideró que este compromete a los nicolaitas a continuar trabajando con calidad y compromiso institucional por el bien de Michoacán y de esta casa de estudios. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Civil Humanas Sin Violencia entregó el reconocimiento Diosa Roja a la Dirección de Planeación Universitaria, dirigida por Carlos León Patiño. Esta se entrega anualmente a hombres, mujeres e instituciones comprometidas con el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos de mujeres. Este año seleccionaron a la Dirección Nicolaita por el destacado, sensible y comprometido trabajo que ha realizado para disminuir fenómenos como la discriminación, la violencia y acoso en espacios universitarios. Felicidades. Tenemos mucho más que ofrecerle, tenemos entrevista y más información después de esta pausa. Esta semana, Fernando Jaramillo entrevistó al coordinador de la Licenciatura en Seguridad Pública y Técnica Superior Universitario en Seguridad Pública. Hablamos de Jorge Guillén Ángel, quien nos da los pormenores de estas carreras nicolaitas que se han colocado como los programas de estudio con mayor demanda. Veamos por qué. Vamos con Fernando. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas en su programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya estamos en esto que es la entrevista. Y espero me acompañen porque vamos a hablar acerca de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y Técnico Superior en Seguridad Pública. Y para ello nos acompaña aquí en el estudio su coordinador, Jorge Guillén Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos estar por aquí, Jorge Guillén Ángel, para servirle, coordinador de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Un agrado estar aquí. Al contrario, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esta licenciatura que está dividida como en dos áreas, podríamos decirlo. Coméntenos un poco de qué se trata cada una, en qué consiste. Bueno, la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses tuvo como principal eje la necesidad que vieron la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Gobierno del Estado en contar con profesionales en materia de prevención, de seguridad, en investigación criminal, en lo que viene siendo la procuración e impartición de justicia. Todo esto bajo el nuevo modelo del sistema penal acusatorio. Entonces, básicamente, ante esta situación, el gobierno y la Universidad de Michoacana
fundieron dos esfuerzos, el experto, que era en este caso el gobierno, en lo que viene siendo el desarrollo policial y en el desarrollo de la prevención del delito, y el trabajo científico por parte de la universidad. Así que se crean en la Universidad Michoacana y Gobierno del Estado dos grandes programas. Uno que tiene que ver con la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, y otro en la carrera de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Doctor, ¿qué necesidades vienen a cubrir estas áreas, por decirlo, en esta licenciatura que se oferta aquí en la Universidad Michoacana? ¿De qué manera se ofrece a la sociedad? ¿Qué tipo de profesionistas? La necesidad a la que atenderá básicamente es la necesidad de contar con profesionales expertos en derechos humanos y en lo que viene siendo la investigación científica. Si usted puede identificar o pueden identificar en la denominación de la licenciatura, pues habla de seguridad pública y ciencias forenses. ¿Seguridad pública en qué momento? Desde el momento de la prevención, desde el momento de la proximidad, pero necesitamos personal profesional, no personas que cuenten con pocos estudios, sino verdaderos profesionales que cuenten con conocimientos en las áreas de la medicina, del derecho, de la ingeniería química, de los derechos humanos, atendiendo precisamente estas grandes vertientes. En el sistema de justicia penal se habla básicamente de la prevención del delito, de la investigación del delito y de la ejecución de las sanciones. Entonces, para eso necesitamos profesionales en todos y cada una de sus áreas. ¿Cuáles son las áreas principales? Pues como lo dijimos, prevención del delito. Segundo momento, investigación del delito. Tercer momento, procesamiento de un hecho probablemente delictuoso, pero todo bajo el respeto de los derechos humanos. Y es precisamente un profesional, un nicolaita, que básicamente tendrá que defender estos rubros. Y por eso la sociedad reclama personas con alto estándar de calidad y de profesionalismo. Y nosotros estamos trabajando para ello. Doctor, algo de lo que debemos hablar y que es muy importante es acerca de la infraestructura. ¿Con qué se cuenta para ofertar precisamente esta carrera académica de nuestra máxima casa de estudios? Muy bien, muy buena pregunta, y sobre todo porque para nosotros y para los estudiantes es fundamental. Debo platicarle un poquito. Nuestro programa está cobijado por tres facultades: la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, dentro de la Universidad Michoacana. Eso quiere decir que las tres instancias en su momento pues nos han permitido algunos espacios para llevar a cabo nuestras actividades académicas. Pero se suma a este esfuerzo el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado está de alguna manera colaborando con instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, institutos de capacitación en sistemas de seguridad. Y entonces en esos espacios son donde nos brindan la oportunidad de llevar a cabo las actividades operativas y teóricas. Sin embargo, la verdad, pues sí, como una carrera nueva, sí estamos sufriendo de esos espacios. Actualmente estamos divididos los tres semestres que tenemos, primero, tercero y quinto, pues en diferentes espacios. El primer semestre lo tenemos en el edificio B, que gentilmente la Facultad de Ingeniería Eléctrica nos está apoyando, brindándonos esos espacios. El otro semestre, que es el tercero, está en el edificio C, que es el Multides, donde compartimos con las nuevas carreras, y también tenemos unos espacios que son reducidos, pero que ahí están. Y bueno, ya los de quinto semestre, que ya tienen actividades más operativas, pues básicamente se van al Instituto de Capacitación Policial, que se le conoce como el IEFS, que está pues por allá por la salida de Charo, por donde está el posgrado de odontología. Entonces, sí, ese es un punto clave. Estamos creciendo, estamos convenciendo a la sociedad, entonces sí requeremos pues esos espacios adecuados para la actividad académica y para la actividad operativa, sin dejar de mencionar los espacios que tienen que ver con acondicionamiento físico. Necesitamos espacios adecuados para acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque nuestra carrera, además de llevar actividades teóricas, operativas, hay acondicionamiento físico durante los 9 semestres. Entonces, nuestros requerimientos son muchos, y bueno, la verdad, pues agradecemos a estos espacios pues para nosotros solicitar a las instancias correspondientes pues que no se olviden de nosotros, que necesitamos espacios importantes para ello. Doctor, finalmente que nos comentara cuál es el perfil con el que egresan los aspirantes a esta carrera, qué campo de trabajo desarrollan.
Ahora más que nunca, la necesidad de contar con profesionales como estos, pues nos requieren personas que estén especializadas, como ya lo dijimos, listos y preparados, por ejemplo, para el sector gobierno, procuraduría, para el sector gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, o bien para todo lo que viene siendo seguridad privada a nivel nacional, y por qué no pensar a nivel internacional. Nosotros contamos con un gran importante número de personas que nos están apoyando. Es señalar también que las mujeres son un factor importante en esta actividad, y por qué no decirlo, los hombres y mujeres sumados en beneficio de la sociedad, siempre con el respeto de los derechos humanos. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado a informarnos acerca de esta nueva opción académica que tiene nuestra máxima casa de estudios, que además ha tenido un impacto muy importante y muy asertivo en nuestra sociedad, en los alumnos. Pues es una carrera que se ha de alguna manera saturado un poco ya, pero que bueno, viene la próxima oportunidad en el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. A través de este encuentro e intercambio de reconocimientos y experiencias, se desarrolló en las diferentes líneas de investigación científica y tecnológica el noveno foro académico de posgrado en ciencias biológicas y agropecuarias. A fin de crear un espacio para el encuentro e intercambio de conocimientos y experiencias en el desarrollo de las diferentes líneas de investigación científica y tecnológica, se dieron a conocer los detalles de la novena edición del Foro Académico del Posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el que participan de manera conjunta tres programas de posgrado de la Universidad Michoacana, impartidos por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. En este sentido, la coordinadora de la Maestría en Ciencias en Ecología Integrativa y de la Maestría en Ciencias Biológicas, Liliana Márquez Benavides, explicó que en esta ocasión se conjuntan los trabajos de los programas de posgrado así como el doctorado institucional en ciencias biológicas, con dos conferencias magistrales, un concurso de fotografía y un café científico donde participarán jóvenes estudiantes de posgrado que han realizado estancias de movilidad. Se busca que tanto estudiantes como profesores e investigadores puedan dar a conocer los detalles de los trabajos que realizan de una forma interactiva y colaborativa a fin de establecer proyectos en común. Para mayores informes pueden consultar la liga web www.pimcb-foro.umich.mx. Con la entrega de los galardones a la excelencia del examen EGEL-CENEVAL 2018, la universidad se coloca en el octavo lugar a nivel nacional y en el primero en área de odontología y enfermería. El esfuerzo y la capacidad personal brillando a favor de la colectividad es algo que nos fortalece como institución educativa y que hoy nos ubica como la octava universidad entre instituciones públicas y privadas a nivel nacional en cuanto a reconocimiento de excelencia, afirmó Medardo Serna González. Durante la entrega de los reconocimientos de excelencia EGEL-CENEVAL 2018, Serna González reconoció el papel de las mujeres en esta participación, ya que de 57 galardonados, 34 son mujeres, lo que representa casi un 60% del total. Les dijo que consolidan el papel preponderante de la mujer en la sociedad y demuestran que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades y fortalezas. El coordinador para la evaluación y acreditación de los programas educativos, Antonio Ramos Paz, explicó que en el periodo de enero a junio del presente año fueron 1.572 egresados provenientes de 91 instituciones del país los que hicieron merecedores del premio a la excelencia, de los cuales 57 son egresados nicolaitas, lo que nos ubica en el octavo sitio a nivel nacional por el número de reconocimientos obtenidos y el primer lugar en el área de enfermería y odontología.
Ana Celia Anguiano Moral, directora de la Facultad de Enfermería, explicó que para la Universidad Michoacana es un compromiso formar estudiantes con los conocimientos necesarios que requieren los estándares nacionales. Añadió que el examen EGEL-CENEVAL es una opción que permite evaluar y comparar el rendimiento de nuestros egresados con parámetros nacionales e implementar acciones para mejorar la calidad académica que garantice una inclusión en la vida laboral más rápida y exitosa. En el marco de la Cátedra Pascual Ortiz Rubio, la Dirección de Vinculación y Desarrollo realizó en la Facultad de Economía la conferencia magistral Blockchain y Criptoactivos como medios para dinamizar la economía. Veamos de qué va el tema. Con el propósito de fortalecer a los integrantes académicos de la Red Universitaria de Vinculación y Extensión Nicolaita, arrancó el seminario internacional Fintech, Blockchain and Crowdfunding, coordinado por la Dirección de Vinculación y Desarrollo y la Facultad de Físico-Matemáticas de la Casa de Hidalgo. El titular de la dependencia, Dante Ariel Ayala Ortiz, dio la bienvenida a los talleristas inscritos, entre ellos profesores e investigadores de las facultades de Economía, Administración, Arquitectura y Físico-Matemáticas, quienes tendrán herramientas para conformar un equipo altamente capacitado para dar el empuje de innovación tecnológica y financiera que necesita la institución Nicolaita. Dentro del programa del seminario, los participantes abordarían temas como el Fintech, Dinámica Quiz, tipos de crowdfunding, ley vintage, análisis de empresas, entre otros. Se dieron a conocer los detalles del 33º Diplomado en Salud, Seguridad, Higiene en Trabajo y Protección Ambiental. El objetivo de este diplomado es actualizar y capacitar a los participantes en las técnicas y procedimientos para la prevención de riesgos de trabajo y protección del medio ambiente, mediante técnicas de conocimiento de vanguardia en la materia, formando recursos humanos capaces de liderar en esta actividad en sus centros de trabajo y fomentar la cultura de prevención tanto en empresarios como en sus trabajadores. Este está dirigido a responsables de los servicios de seguridad e higiene en las empresas, a los responsables de servicios preventivos de medicina del trabajo en los centros laborales, especialistas en seguridad e higiene en el trabajo, docentes en la educación superior, mandos medios empresariales, técnicos en seguridad en el trabajo o independientes, e interesados en la seguridad y protección del medio ambiente. Veinticinco tutores del curso de Introducción a Educación Inclusiva recibieron el reconocimiento, con lo cual tienen la herramienta para atender con equidad e inclusión alumnos con discapacidad. No puede hablarse de educación sin inclusión. La diferencia entre seres humanos nos enriquece y es parte de la vida, por lo que las personas con discapacidad deben tener acceso a la educación y sus espacios en situaciones de equidad. Así lo dijo el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, durante la entrega del reconocimiento a 25 profesores nicolaitas del curso Introducción a la Educación Inclusiva para atender con equidad e inclusión a alumnos con discapacidad. El rector enfatizó la necesidad de que en forma sistemática y ordenada se avance en la institución hacia una cultura de inclusión en el aula, entre compañeros, profesores e instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad. En México existe 7 millones de personas con alguna discapacidad, la cual se concentra en 7 entidades de la República, entre ellas Michoacán. Por lo que es importante para el Red de Programa Institucional de Tutorías el preparar a los docentes para realizar su labor con inclusión, mencionó Fabiola González Betanzos, coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente. Señaló que una educación con calidad debe garantizar la inclusión en una situación de igualdad para las personas con alguna discapacidad. Al hacer uso de la voz, Alberto Hernández Ramírez, director general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, destacó que la sociedad debe proporcionar a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollarse en un ambiente laboral, educativo, urbano y legal de inclusión. Además, felicitó a la Casa de Hidalgo por emprender una labor para fomentar una cultura de inclusión dentro y fuera de los espacios educativos. A
Antes de poner punto final, les recuerdo que tenemos unos programas especiales que hemos preparado de manera muy profesional todo este equipo de TV Nicolaita para llevarles a ustedes estos programas en el periodo vacacional. Vamos a regresar con muy buenas y estupendas noticias. Yo soy Areri Sánchez, nos despedimos. Hasta pronto.